Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a estar jugando con Netlogo. Las sesiones pasadas estuvimos hablando de guerras, de combates asimétricos. Entonces, el día de hoy va a ser nuestra primera sesión intentando emular algunos aspectos del combate de guerrillas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un modelo de combate en pequeños grupos en el que los combatientes del ejército que combate de esta forma, separándose en grupos, sea capaz de ocultarse en el terreno. Entonces, vamos a tener que modificar algunas de las cosas. Vamos a partir de la última versión de nuestro modelo Lanchester, que fue el Lanchester 3, que está en el último video que hicimos de Netlogo. Ahí en la descripción les pusimos la liga hacia el archivo. Y vamos a ver qué tan lejos podemos llegar con esto. Luego va a haber que hacer una serie de modificaciones para ver cuál es el efecto de las bajas no esperadas de la población civil, ¿no? Vamos a suponer que son no esperadas, ¿no? Cuando hablemos de decisiones, tendremos que meternos en el lío de si de veras se trata o no de equivocaciones tal cual, ¿no? Pero mientras vamos a modificar nuestro modelo, vámonos a la computadora y continuamos. Ok, entonces este fue el modelo que dejamos la otra vez. Este es el Lanchester 3. Y lo único que se hacía era una cosa del estilo Lanchester. Pero si podíamos perseguir y combatir en filas. Y podíamos tener un comportamiento interesante si el mundo era cerrado. ¿No? En el que las fuerzas preferían no combatir entre sí y se acuartelaban en una orilla, ¿no? Podemos bajar un poco la visión y si tienen un poco más de efectividad, hay pequeñas escaramuzas por ahí, pero en general prefieren no arriesgarse al combate, ¿no? Entonces, en el caso de las filas, lo mismo, se dan pequeñas escaramuzas y luego cada fila se regresa a su lado contrario, ¿no? Si aumentamos la cantidad de combatientes, cuidando de que sean más o menos la misma proporción para que no estemos metiendo ahí un sesgo en el combate, únicamente vamos a alargar un poco el tiempo, ¿no? Entonces esos eran los comportamientos que teníamos la última vez. Y ahora vamos a tratar de implementar combate guerrillero. A este le vamos a llamar Lanchester 4. Ok, lo que vamos a hacer es darle vamos a darle aquí propiedades a los rojos.
rojos. On. On. Los rojos van a tener dos nuevas propiedades. Una va a ser el grupo al que pertenecen, el pequeño grupo de combate al que pertenecen. Le vamos a llamar una brigada. Y ¿qué tanto se pueden ocultar? ¿No? La cubierta. ¿Y de dónde van a sacar esa cubierta? Ah, esa cubierta la van a sacar de los parches del terreno. Entonces, los parches van a tener una propiedad llamada cobertura. Y ahorita la vamos a implementar acá abajo. Déjeme poner esto un poco más grande. Creo que con eso. Poquito más grande. Ahí está. Vale. Entonces, ¿dónde vamos a meter la cobertura? Entonces, la cobertura la vamos a poner aquí. Entonces, vamos a ponerle set cobertura. La cobertura va a ser un número aleatorio flotante. Más chiquito que 5, ¿no? Y lo que quiero es poner el color del parche de un tono de verde que corresponda con la cobertura. Entonces vamos a hacer setp color green menos la cobertura. ¿No? Y los rojos van a tener una nueva propiedad. O bueno, primero van a tener su brigada. Y luego, cuando les asignemos su posición, pues van a tener cierta cubierta. Y la idea es que eventualmente podamos hacer que esa cubierta les funcione de alguna manera, ¿no? Y vamos a cambiar otro par de cosas por acá, pero ahorita vemos. Entonces, primero vamos a dar la brigada, ¿no? Entonces, los rojos, después de esta propiedad que era el índice de qué tanto te autoproteges, vamos a ponerle set brigada. Y necesitamos un número. Entonces, para eso vamos a crear otra variable aquí que sea el número de brigadas. Lo voy a poner aquí abajo de las filas. Entonces, brigadas. Digamos que por mucho 20 estarían bien, ¿no? Les ponemos en 5. Entonces, set brigada. Brigadas. Pero no exactamente brigadas, ¿no? Un aleatorio más chiquito que el número de brigadas, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? Ahora quisiera que los rojos se separaran de las filas, ¿no? Que estuvieran pues no exactamente en cúmulos, pero sí en grupos separados. Entonces, vamos aquí, ya le estamos dando las coordenadas, ¿no? Entonces vamos a cambiar cómo estamos poniendo las coordenadas. Aquí, vamos a poner su posición relativa a la brigada, ¿no? Entonces digamos, menos brigada, más random filas. Perdón, menos brigada, más random filas. Y
Esta sí va a ser aleatoria, ¿no? Luego, ya que tenemos la posición, vamos a ponerle quién es su cubierta. Pues va a ser la cobertura de donde estás parado, ¿no? Pat. Patch, perdón. Patch. Ok. Menos brigada. Entonces ya cambiaron su posición un poquito. Ahorita vamos a hacer un experimento interesante. Luego, el amigo es uno de los rojos cercanos. El problema acá es que puedes ser que tu amigo esté fuera de tu brigada. Y sería mejor que tu amigo sea parte de tu brigada. Entonces, tenemos que cambiar la forma de elegir al amigo. Entonces, set amigo, uno de los otros rojos. Que tengan la misma brigada. Brigada igual a brigada, ¿no? Ok, y lo demás es lo mismo, ¿no? Ahora vamos, tenemos que pedirle a los rojos que se reúnan con su brigada y que busquen la mejor cobertura, ¿no? Eso lo vamos a hacer acá después del Go. Entonces vamos a crear dos nuevas funciones. Una va a ser tu reúne brigada. Y esto es si lograste tener un amigo. Mi amigo no es nadie. Entonces, set heading towards amigo y forward algún aleatorio, ¿no? Random 10. Y luego teníamos esta función que se llama getAmigo, ¿no? Entonces, vamos a tener que cambiarla, ¿no? Porque getAmigo otra vez hace uso de la visión. Entonces, getAmigo para los rojos va a ser alguno que tenga la misma brigada. Entonces, eso lo vamos a hacer cada que sea necesario. Si te mataron a tu amigo, pues tu amigo nuevo va a ser alguien más de la misma brigada. Vale, entonces, después de reunir a la brigada, hay que conseguir un amigo. Get amigo. Get amigo. Entonces, antes de cualquier cosa, antes de que empiecen a perseguirse y demás, vamos a pedirle a los rojos, reúne brigada. Me reúne guión brigada. Fails. If else amigo. Ah, perdón. Ajá. Si no tienes amigo, pues consigue un amigo y sigue buscando a tu brigada. Entonces ahí ya se separaron un poquito, pero están confrontando a los azules así como vienen, y entonces eventualmente pueden perder.
de hecho pierden, ¿no? Entonces, ahí hay un error, ¿no? Digo, no nada más el error de programación, que lo que nos dice es ya no hay nadie más, sino el error de pensar que alguien que pelea en pequeño grupo, pues va a pelear de frente. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar esa parte, y vamos a... Ah, bueno, esa es la otra, ¿no? No podemos dejar que los rojos disparen igual que los azules. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque los rojos van a... los rojos van a buscar a su enemigo. Los rojos van a buscar a su enemigo conforme a lo que ven, pero no podemos dejarlos ver donde hay cobertura. Los rojos sí alcanzan a ver desde su cobertura, y los azules no pueden ver donde está cubierto, ¿no? Entonces tenemos primero que los rojos busquen cobertura. Tú busca cobertura. Y este va a ser, vamos a llamarle spot. O lugar al máximo de los parches en el radio de visión, ¿no? Radius visión, y lo que queremos maximizar es la cobertura. Ahora, puede que todos tengan la misma cobertura, entonces si el spot nuevo es alguno, entonces set heading towards spot y forward random 10, ¿no? También se mueven lo más rápido que pueda, ¿no? Y entonces el apunta lo tenemos que... el dispara lo tenemos que separar, ¿no? Y aquí vamos a poner un dispara, así normalito. Este vamos a llamarle el dispara azul. ¿No? Que es... como lo teníamos. Y dispara rojo. Entonces aquí... tenemos que hacer un if else breathe igual rojos, entonces dispara rojos, dispara azul, dispárale al azul, sí, vamos a ponerle dispara rojo. ¿No? El rojo es el que puede disparar al azul. Ajá. Sin preocuparse, ¿no? El azul, en cambio, no lo va a poder ver si hay cobertura a su enemigo rojo. Entonces, el dispara azul es parecido. Primero apuntas. Si tiras un aleatorio... mejor dispara al azul que sea y dispara al rojo, ¿no? Así lo vamos a leer. Entonces, si son rojos, dispárale al azul
y si no, dispárale al rojo. Entonces, el dispárale al rojo, tomas tu efectividad. Y luego, si el blanco no es nadie, digo, el blanco es alguien, y la cubierta de blanco es más chiquito que 2.5, entonces dile que se muera y luego apuntas. Words. Y ya. Entonces vamos a ver cómo queda. Entonces vamos a poner 10 brigadas. Y vamos a mover los rojos que sean 185 y los azules que sean 490. Entonces hay menos rojos. Están juntos en principio como brigadas. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Los rojos de pronto no los están viendo. Los azules no los alcanzan a ver. Siguen avanzando. Y los rojos están rodeando. Y ganan los rojos. Eso es un artefacto. Fíjense la diferencia de fuerzas, ¿no? Eso será un artefacto del azar. Pues vamos a ver. Le bajamos tantito a los rojos. Son poquitos rojos, pero todos se esconden y no los ven. Y entonces pueden dispararles desde donde están. Y ganan los rojos. ¿Qué pasa en un enfrentamiento tipo persecución? Los azules de pronto sí rodean, pero no los alcanzan a ver. Y ganan los rojos, ¿no? Con una cantidad definida de personas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si les permitimos pues buscar un sitio seguro, ¿no? Los rojos van a... Los azules se van a ir a su cuartel. Los rojos pueden estar patrullando sin mayores problemas, ¿no? Siempre que tengan cobertura. Los azules no se dan cuenta de que los otros están a cubierta, pero digamos, sí, queda el mismo escenario donde se suspenden las hostilidades, ¿no? Deja de haber escaramuzas porque los azules dejan de buscar a los rojos, ¿no? Entonces, si estamos en filas, los azules llegaron allá, los rojos van a estar bailando entre esta parte y esta parte, pero no alcanzan a ver a los azules suficientemente cerca, ¿no? Si aumentamos la visión, hay varias escaramuzas, pero de todas formas, no pasa más, ¿no? Entonces, solo cuando el mundo es abierto, vamos a tener que el combate acaba en algún momento en el que los rojos ganan, ¿no? Ok, entonces este se los mando. Ya logramos tener este combate en pequeños grupos, ya logramos que se escondan y que desde el escondite tiendan emboscadas, ¿no? Sin necesidad de construir un método de propiamente de emboscada, ¿no? Entonces, ¿qué sigue?
Pues lo que sigue es meter población civil. Entonces vamos a meter población civil y vamos a cambiar la función de disparo. En este caso, fija una efectividad, fijas el blanco y le das, ¿no? Pero ¿qué pasa si fijas el blanco y no tiene suficiente efectividad? Aquí es, pues no matas a nadie. Pero ¿qué tal que si tu efectividad es baja, matas a alguien más? Que puede ser otro enemigo, si hay suficiente concentración de enemigos. Puede ser alguien de tu propia brigada. O puede ser alguien que no está en ninguna de las dos fuerzas, que sea un civil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando los civiles que caen como daño colateral, digamos, de los combates entre la fuerza guerrillera y los regulares, ¿qué pasa cuando son demasiados? ¿No? Si son demasiados civiles asesinados por los azules, entonces los o maltratados de alguna forma, que era lo que decíamos, entonces los rojos tendrían que tender a absorber a esos civiles lastimados o enojados por los excesos de los azules y viceversa, ¿no? Entonces vamos la próxima sesión a implementar esa parte de el papel de los civiles en un conflicto de este tipo. Pero mientras, parémosle aquí. Y nos vemos en la siguiente sesión.